Muy buenos días amigos y amigas del canal, bienvenidos a Sergio Vázquez Mazda, que hayas tenido un buen inicio de año, porque Mazda empieza el año muy fuerte. Yo os traigo noticias, os traigo novedades y es la actualización del motor estrella de Mazda, del Skyactiv X, que viene con novedades, que os voy a explicar en detalle y vamos a ello. Recordad, si todavía no estáis suscritos al canal, os gustan los vídeos y queréis formar parte de la familia, por favor suscribiros, activar la campanita para que os lleguen notificaciones cuando suba nuevos vídeos. Y vamos a ver qué novedades nos trae este nuevo Skyactiv X 2021. Tanto vamos a verlo en las dos opciones, en el que monta Mazda 3 y Mazda CX-30. Y es que los ingenieros de la marca, los ingenieros de Mazda, no han descansado y siguen una y otra vez mejorando todas las prestaciones. Han conseguido en esta nueva versión del Skyactiv X una reducción de consumos, una reducción de emisiones, pero es que a la vez han mejorado la potencia y el par motor de nuestros vehículos, de Mazda 3 y Mazda CX-30. Bien, en cuanto a potencia y a par motor, tanto en un modelo como otro, es idénticamente igual. Pasamos de un caballaje de 180 caballos y saltamos a 186. Y me diré, sí, 6 caballos. Pero lo importante es el par motor. Porque el par motor en ambos modelos pasa de 224 a 3000 revoluciones a 240 Nm a 4000 vueltas. Con estas dos prestaciones, con este incremento de potencia de par motor, se consigue una mayor aceleración y mayor empuje de este motor Skyactiv X nuevo 2021. También muy importante la reducción de los consumos. Se ha conseguido reducir una media de consumo de 0,3 a 0,5 litros cada 100 kilómetros en función un poco del ciclo, si es un ciclo mixto, un ciclo bajo o un ciclo en alto. Pero en todos los ciclos se ha conseguido una reducción de consumos. Por lo tanto, también se ha conseguido con este nuevo motor Skyactiv X también una reducción de emisiones. Y en el Mazda 3 es todavía más importante, porque el nuevo Skyactiv X 2021 pasa a tener unas emisiones de 120 gramos. Pasamos de 131 a 120. ¿Y por qué es importante? Porque con un nuevo reglamento del impuesto de matriculación, con estos 120 gramos, conseguimos que el nuevo Skyactiv X con cambio manual 2021 esté dentro de la exención del impuesto. Por lo tanto, no pagará impuesto de matriculación como hasta ahora venían haciendo todos los Mazda 3. En el caso del CX-30 también ha habido una reducción de emisiones, no tan importante, si es cierto, como en el Mazda 3. Hay que tener en cuenta que el Mazda 3 es un turismo y Mazda CX-30 es un SUV, en el cual siempre los SUV tienden, por su carrocería, tienden a tener más emisiones. También ligado a que el CX-30 tiene un pelín más de consumo de combustible que el Mazda 3. Bueno, pues estas son un poco las novedades y pensábamos que los ingenieros de Mazda habían conseguido un hito con el desarrollo del nuevo Mazda, el nuevo motor Skyactiv X. Nos vuelven a sorprender, lo mejoran y mejoran en todos sus sentidos, tanto en prestaciones como en consumos y emisiones. Y empezamos año 2021 con muy buenas noticias, empezamos muy fuertes y esperemos que el resto del año también nos deparen buenas noticias y sigamos adelante. Espero que estéis todos bien. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que os sirva a acabar de decidir si queréis adquirir un Mazda. Recordad que al final del vídeo tendréis nuestras indicaciones, tendréis nuestro concesionario. Para cualquier consulta os podéis poner en contacto conmigo sin ningún problema. Y nos vemos en un próximo vídeo.